Bueno, eso es un proyecto de una duración más o menos de 3 años, 3 años y medio. Es un conjunto de dos CD dobles y dos singulares. Y todo es una grabación que siempre, como he hecho en todas mis grabaciones, siempre en forma de direct live recording, en forma de grabación directa, porque lo veo más sincero, sin, digamos, deber aplicar lo que en la tecnología de hoy se aplica por el snatching y todo este tipo de tecnología, que es impresionante, pero yo prefiero más tomándome una cierta responsabilidad de la directa, de hacer una grabación sincera. Entonces, claro, eso lleva una preparación, visto la directa live, una preparación que tiene que ser muy acurada, tiene que ser muy concienzuosa, y entonces, claro, es una mayor responsabilidad al fin. Esos CDs, como tengo una exclusiva con Sony Austria, DDC, ya desde los años 87 que grabo con ellos, y será directamente con ellos, creo hasta los próximos 6 años que tengo programado, que yo intendo, mi intención de estar con ellos, porque es una compañía súper profesional, nunca. Siempre hubo una importante cooperación profesional y estoy muy contento con ellos. Además, esos CDs que están programados ahora, la empresa Saxon, son ellos que son una empresa extremadamente profesional, que se están cuidando de toda la parte de grabación técnica, y ya en anteriores CDs ellos se cuidaron de toda la parte técnica de grabación. Estoy muy contento con ellos. Yo tengo, claro, tenía siempre programado de grabar todos los 24 preludios de Rachmaninoff, del Opus 23 al Opus 32, y serán acompañados también de la variación Corelli, una de las últimas obras, o quizás la última obra para piano que Rachmaninoff compuso entre el último periodo de Suiza, antes que se fue a Estados Unidos. Y es una obra, la versión de Corelli, que es una obra basada sobre un tema de un canto popular español que luego Corelli mismo, la parte violinística, hizo su versión. Entonces, en base a esto, volviendo a los orígenes, es una obra extremadamente compleja, una obra que tiene varias facetas. Como típico de Rachmaninoff, esos momentos de grande pasionalidad, de grande misterio, de intimismo, sin perder lo que es la línea, claro, de la raíz rusa, de la típica escuela rusa. Y luego, aparte de estos, habrá 6 nuevos Études du tableau de la Opus 33 y 39. Eso es para completar el primer doble CD para que salga antes de diciembre de 2014. Luego habrá otro CD con obras de Scriabin, que ya grabé en Scriabin hace unos años, pero esta vez con obras un poco menos escuchadas, menos inflacionadas. Junto a Scriabin vamos a tener también un Schumann como Papillon. Es una obra juvenil de Schumann, en forma de variaciones, bueno, más de variaciones de escenas,
Y luego habrá Schubert, dos impromptu, y claro, luego habrá otro CD donde habrá Brahms, una serie de fantasías, una serie de intermezzos, junto a unas obras de Franz Liszt. Franz Liszt, algunas obras de L'année de Pèlerinage, del primer libro, el segundo libro, y luego obras como Estudios Trascendentales, Sonetos, y, o sea, habrá un buen abanico de obras, pero están combinadas de forma bastante empática, bastante coherente, no son al caso. Y entonces esos serán los últimos CDs. Y entonces ahora estoy finalizando, para finalizar lo de Rachmaninoff, que es una obra discográfica de dos CDs, como he dicho, pero bastante titánico. Entonces yo me estoy enfrentando a esta misión, porque para mí es como una misión, y esto me siento muy privilegiado y muy honrado de poder hacer este proyecto. Grabar con la partitura es poco aconsejable, a no ser que hay un tipo de intérprete que se siente más a sus anchas, más cómodo en grabar con la partitura. No hay nada malo, o sea, no veo nada de no ético. No es usual, pero en mi caso, como en muchos casos, grabando, o sea, de memoria, por supuesto, uno se puede concentrar directamente en la música sin la distracción y la motoriedad de mirar y tocar al mismo tiempo. Entonces, uno se puede concentrar mejor y escucharse, ser consciente de lo que está haciendo, mientras el proceso de leer y pasar a la tecla, hay que pasar por un proceso visual primero, aunque son fracciones de segundos. Bueno, Rachmaninoff es un compositor, en un cierto sentido, algunos dicen que es un compositor que tiene cierta verdad. Es un compositor que dicen que hay muchas notas inútiles, tantas notas cuando se podría simplificar. Yo creo que hay una razón porque él puso, por ejemplo, unos acordes, un acorde de doblados, de séptima, se quita la mediante o la modal, no, todo tiene una razón puramente armónica, tímbrica, y siendo él estado un gran compositor, sabía exactamente para, aunque nella más microscópica percepción de la tímbrica, dell'armonia misma, por ejemplo, un acorde, tiene una función, tiene un porqué, tiene un significado. Y sí, claro, es masivo. A veces tenemos un Rachmaninoff que es muy masivo, es muy, digamos, tiene un peso mecánico, pero al final, personalmente, para mí es una sensación muy, muy particular tocando su obra. Es que esta inmedesimación que siento cuando toco sus obras. Sí, sí, se encuentra ya hace poco, de forma firme, se encuentra ahora en los varios esos sitios donde se provisiona con música, que se puede encontrar de todo, y eso está bien, porque esto, man mano que van, se van añadiendo los CDs, no solamente los que están en programación, pero los anteriores CDs, se le da la posibilidad de poder escuchar, comprar a voluntad, a placer, todo esto. Eso es un buen sistema. Hoy, con todo, claro, la crisis de las tiendas, no siempre se encuentran los CDs disponibles. Entonces, eso es la nueva era de comprar CDs.
Normalmente esse nel Mediterraneo, porque quizá por una cuestión mía de cultura, yo he sido criado, aunque nací en Estados Unidos, pero mi raíz familiar siempre ha estado digamos, en este bellísimo mar del Mediterráneo, con todas sus culturas, española, italiana, griega, africana, todo. Y esto, claro, he ido grabando un poco todo el Mediterráneo, desde Italia, desde Francia, desde Baleares, un poco en todos esos lugares que me dan una cierta energía extremadamente fuerte, que es un empuje fuerte. Me resultaría difícil poderme inspirar, digamos, en un lugar donde hay hielo, o sea, que no hay un árbol, no puede haber un árbol, me resultaría difícil, aunque podría grabar igualmente, pero ver el Mediterráneo con toda su gente, toda esta mezcla de cultura maravillosa, donde todo salió de ahí, y para mí es un factor muy importante. Bueno, yo elijo el piano en base a lo que estoy tocando. Por ejemplo, personalmente, por cierta cuestión de tímbrica, el Bösendorfer lo prefiero proprio por su intensidad del medio registro hacia abajo. Entonces, Rachmaninoff, Brahms, un Prokofiev, o para piano orquesta de estos compositores, prefiero una tímbrica muy densa de la parte media hasta abajo. Claro, eso es muy subjetivo, depende del intérprete, pero en Steinway, que es un príncipe de pianos también, Steinway, como otros, como también Kawai, Shigeru Kawai, Yamaha, son pianos que han avanzado mucho y se han acercado a estos dos, Bösendorfer y Steinway. Y entonces, un en Steinway yo prefiero, por ejemplo, hacer Scarlatti o ser un tardío Beethoven, proprio per una cuestión de tímbrica. Pero bueno, eso es muy subjetivo. Y claro, pero si tuviera que elegir, prefiero Bösendorfer. Sí, eso es verdad, eso es necesario. Es necesario, no podría nunca. Si es concierto o grabación, yo como costumbre siempre he vivido en lugares aislados, en la naturaleza o cerca del mar, porque para mí, como comentaba antes, mi contacto con la naturaleza es el silencio. Aunque es silencio, oigo más cosas del ruido mismo o de la voz mismo. El silencio me procura esto, entonces te da más acceso para percibir ciertas cosas. Entonces necesito estar aislado, necesito andar en la naturaleza, por la campaña, por el mar, posiblemente solo, y digamos, recargarme de esta energía que me rodea, que busco y que para mí es una recarga importante. Y no podría hacerlo nunca en una ciudad, porque luego. ¿Qué pasa? Que lo que recibo del caos cosmopolita, metropolitano, luego indirectamente, aunque lo controlas, lo que pasa es que podría haber la posibilidad de que la interpretación hay una componente histérica o neurótica, proprio perché este estrés que se podría. Repito, con todo puede ser un control profesional, pianístico, manual, pero siempre es la emisión de lo que uno siente dentro que está mínimamente extraño, porque hoy absorbe lo que hay el exterior. Y no creo que es necesario, por lo menos personalmente no me inspira. Entonces, por eso la naturaleza, y con todas sus facetas, es increíble. La naturaleza la tenemos ahí, es una fuerza enorme. Y por esto. Creo que es una componente importante.
Thank you.